¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión en nuestro nuevo lugar en Garay 954, primer programa que grabamos de Objetivos en nuestra nueva morada. Tres temas vamos a desarrollar esta noche: las transformaciones económicas por venir. Vamos a hablar concretamente del monitor de expectativas y perspectivas de la Cámara de Comercio de Córdoba. Y vamos a dialogar con el profesor de la Universidad Nacional de Salta, Jorge Paz, sobre pobreza y distribución de la riqueza. Naturalmente, el análisis final, como es habitual, de Alfredo Blanco. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, hablamos de pobreza y distribución de la riqueza. Desarrollos Inmobiliarios, el lugar más seguro para tus ahorros. Favicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam. Alfredo, ¿cómo estamos? Bien, Ricardo. Bueno, contentos, además, por la nueva escenografía. Sí, tenemos nueva casa. Bueno, decías antes del corte que vamos a hablar un tema que además tuvo bastante presencia en los medios. Todo el mundo escuchó al ministro de Economía decir algunas cosas sobre el tema de pobreza, sí, probablemente desafortunadas. Y tenemos la suerte que, como se ha realizado esta semana un evento en el marco de los 80 años del Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas, que viene realizando una serie de paneles. En el día de ayer se habló justamente de pobreza y hoy, gracias a la gentileza del profesor Paz, lo tenemos aquí, es un experto que hace años trabaja sobre temas de pobreza, de distribución del ingreso, de distribución de la riqueza, de manera tal que vamos a hablar un poco de eso. Y lo primero que hacemos es darle la bienvenida, profesor, por acompañarnos acá, por haberse llegado hasta el canal y seguramente por las cosas interesantes que nos va a decir. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar difundiendo la actividad académica y la actividad de trabajo de investigación de años. Así que bueno, estoy a disposición de las preguntas que pueda aportar, ¿no? Sí, yo hago una primera pregunta, sí, digamos, pensando sobre todo en el televidente que escuchen los medios que alguien dice, con razón, es muy difícil medir la pobreza. Estoy pensando en Iscovich, el responsable de INDEC, ¿no? O el ministro que dice, ahora, cuando nosotros decimos pobreza, ¿cuántas clases de pobreza hay? Antes de preguntarle cómo se puede medir bien. Perfecto. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de carencias, de privaciones de la población, de elementos que la población tiene derechos a tener, tiene derecho a tener y no lo tiene efectivamente. Cuando hablamos de elementos, incluimos no solamente el ingreso monetario, el dinero, sino que incluimos una serie de necesidades que son necesidades de las más elementales hasta las no tantas, pero que hacen al funcionamiento social de las personas. O sea, esto es, una vivienda adecuada, un acceso a la educación, al saneamiento, a la vivienda, un acceso a determinadas instituciones de la sociedad, como puede ser un seguro de desempleo, un salario mínimo, el acceso a servicios de seguridad social. Uh-huh. Podemos listar, y eso está íntimamente ligado, todo ese conjunto de elementos está estrictamente ligado a las formas de las que disponemos los que hacemos análisis de pobreza para poder medir esa pobreza. O sea que medir qué es la que está más difundida es medir la pobreza por ingreso, ¿no? Exactamente. Estamos acostumbrados a decir cuánto es la línea de pobreza. Bueno, esta visión es de una mirada, digamos, que tiene más dimensiones. Claro, es la mirada justamente que se denomina una mirada multidimensional de la pobreza, que incluye la pobreza monetaria o la pobreza por ingresos. Uh-huh. Que en realidad no es tampoco una pobreza por ingresos, es decir, nosotros aproximamos el ingreso de la población porque creemos que de esa manera estamos mirando el consumo de la población, pero lo que habría que mirar
lo que habría que ver y lo que tendríamos que tener una medición es del consumo de la población. Entonces, sí, lo aproximamos a través del ingreso monetario y vemos ahí si ese ingreso monetario es o no suficiente para adquirir bienes que la gente necesita para alimentarse, para vestirse, para trasladarse, para cocinar, gas, luz, los bienes más elementales, ¿no? Ahora, profesor, ¿por qué en la Argentina, después de tantos años de crecimiento de tasas chinas, los niveles de pobreza siguen siendo tan importantes y no se ha podido atacar concretamente el nudo gordiano, que es precisamente el crecimiento paulatino, distinto tipo, serrucho como sea, pero con un crecimiento muy importante de sectores pauperizados? Lo que pasa es que la Argentina creció a tasas chinas muy poco tiempo. Es decir, que la Argentina se recuperó de una caída muy fuerte que comienza en 1998, una recesión muy fuerte, que hace meseta en el año 2001, 2002, diciembre de 2001, enero de 2002. Y recién en el año 2008 la Argentina alcanza el nivel de Producto Bruto Interno que tenía en 1998. O sea, nos ha llevado una década completa recuperar el nivel de actividad económica que teníamos en ese momento. Si uno mide, que ayer se dijo en el seminario, si uno mide la evolución económica a partir del 2001, 2002 hasta 2008, hay un crecimiento a tasas chinas, pero en realidad no es crecimiento, es recuperación económica. O sea, hay una recuperación económica importante, pero que nos lleva de nuevo a 1998. Y las tasas de pobreza responden a esa dinámica económica. O sea, la tasa de pobreza cayó fuertemente entre 2001-2002 hasta 2008. Y de ahí se amesetó. Está quieta cuando la economía, cuando la macro dejó de empujar a la tasa de pobreza, la tasa de pobreza dejó de bajar. Digamos. ¿El pobre es útil para la política? ¿Y para los políticos? Y eso es difícil de contestar. ¿Y para los políticos? Lo cierto es que hay un... Los sectores vulnerables. Sí, claro. Donde el asistencialismo realmente va o se eso, canaliza. Eso es un poco complicado de contestar. No tengo información para decir eso. Es decir, no. Pero lo que sí se puede ver es que hay un grupo de personas que uno podría llamar pobres crónicos. Y que esos no han sido alcanzados por la política social. Pues hay un repunte, hay un nuevo movimiento de la pobreza, una nueva caída cuando se lanzan todos estos programas sociales como la Asignación Universal por Hijo y programas accesorios, digamos, más pequeños. En 2010, más o menos, la pobreza vuelve a tener una baja importante, pero la inflación, el aumento de los precios, hace que... estoy hablando de la pobreza por ingresos, ¿no? Claro. Que es la más común. Que deje de caer, y ahora hemos tenido un nuevo aumento de la pobreza importante de ese grupo de pobres crónicos que evidentemente no lograron salir con esa recuperación económica y que ahora es muy difícil que salgan porque están la economía no se está moviendo, está mesetada, está ralentizada, o sea, cuando se mueve muy despacio, y eso no es suficiente para sacar a gente por debajo de la línea, ¿no? Jorge, tengo una pregunta. Hace, digamos, más de dos siglos, Smith dijo que el más pobre de una sociedad capitalista como la inglesa vivía mejor, era más rico que el más rico de un reino africano, digamos, ¿no? Cuando uno mira la Argentina, la pobreza, regionalmente hablando, ¿se distribuye de manera más o menos como normal, como una distribución normal? O ¿cómo es el tema de las diferencias espaciales, digamos, en pobreza? Perfecto. Es muy buena pregunta, porque la mirada que uno hace es una mirada de promedio a nivel nacional. Y nosotros tenemos una realidad muy heterogénea en Argentina. No pasa eso en todos los países del mundo. En Europa, bueno, primero en Europa no hay pobreza como la medimos acá, la pobreza absoluta. O sea, no hay gente que esté por debajo de una línea absoluta de pobreza como tenemos nosotros. Ellos miden de otra manera, miden pobreza relativa. Sí. Independientemente de eso, esa pobreza que tienen en los distintos países del mundo, estamos hablando de África, no solamente de Europa, de África, de Asia, de continentes muy pobres, está un poco más regular y parejamente distribuida en el territorio de las naciones. Lo que pasa en Argentina es una fuerte asimetría regional. Uno tiene dos extremos, tiene por un lado en lo que sería el noroeste y el nordeste del país, con tasas de pobreza
similares a las que encontramos, por ejemplo, en Bolivia, en Paraguay, en poblaciones que tienen tasas de pobreza que superan, de pobreza por ingreso, que superan el 60% de la población. Y en otros lugares del país, como por ejemplo el sur, que hay tasas de pobreza significativamente menores, estamos cerca del 5%. Entonces uno tiene una distribución amplísima en ese rango entre el 5% y el 50%, que el promedio que uno puede dar, cerca del 20%, que es lo que se está hablando hoy del nivel de pobreza a nivel nacional, y no representa tanto la situación del país, ¿no? O sea, país muy diferente, es muy heterogéneo. Tenemos mucha diversidad de tasas de pobreza, aglomerados que están sufriendo muchísimos más que otros en el mismo territorio nacional, amparados por las mismas leyes, por la misma constitución. Algo muy, un fenómeno muy, muy argentino, eso en términos de pobreza. En realidad las políticas públicas deberían considerar de alguna manera esa diversidad. Sí, ¿no? Por supuesto, claro. Y creo que este tema, que también ayer surgió una pregunta en el seminario, el tema de la coparticipación federal, que uno no sabe muy bien. Yo en algún momento me puse a ver a qué patrón respondía. Si uno estudia estos temas, necesariamente se topa con problemas de esa naturaleza. Claro, claro. Y va para otro lado. Es decir, si uno mira la distribución de los recursos de acuerdo a la coparticipación, las provincias se ordenan de manera inversa a lo que se ordenan por niveles, claro, de pobreza. Entonces, claro. Creo que sí, que eso me parece que es una discusión relevante que habría que plantear mirando esta heterogeneidad que no de la cual no se habla, porque cuando se habla de una tasa de pobreza se habla de una tasa de pobreza en general, nacional. Claro, y la nacional, cuando uno tiene tanta diversidad, ese promedio no está expresando la realidad de nadie, en realidad, porque no es ni la pobreza del sur, ni la pobreza del norte, ni la pobreza del centro del país, ¿no? Claro, es pobreza en general. Hay una frase que es muy hiriente, dice, pobres hubo siempre. Es decir, ¿cómo revertir eso? Digamos, ¿qué hace falta para eso? Bueno, pobres hubo siempre, pero no los mismos pobres. Claro, claro. O sea, pero es hiriente. La pobreza ha ido cambiando de forma y lo preocupante de esta cuestión que estábamos hablando hace un momento es de que los pobres de los países de América Latina, de Asia y de África son pobres en serio, digamos, o sea, pobres que no tienen acceso a bienes y servicios que están circulando en la sociedad, y eso está estrictamente ligado, en el caso de América Latina en particular, al tema de la desigualdad. Claro. Ahí llegamos al tema de la distribución de la riqueza. O sea, acá en América Latina, buena parte de esa pobreza está estrictamente ligada a un problema de desigualdad en la distribución de los recursos, de los bienes. Entonces, ¿cómo se resuelve? Eso va a depender a la persona que uno le pregunte. Ahí hay como dos pensamientos en economía. Un grupo de personas piensa, de economistas, piensa que esto se resuelve quizás mejorando, potenciando las oportunidades de la población, igualando las oportunidades de la población, la igualación de oportunidades, dando mayor educación, mayor salud a la población y poniendo a todos en una misma línea para que a partir de ese momento podamos avanzar todos de acuerdo a nuestros talentos y a nuestras habilidades, y poder conseguir una porción mayor en esa distribución del producto. Y hay otro grupo de economistas que piensa que el problema pasa por un problema de estructura económica de base, por un problema histórico de formación histórica desde la época de la colonia y de cómo se ha estructurado la economía argentina, una estructuración que tiene que ver con lo geográfico, con un centro sobre el cual gira la actividad económica general, y una exclusión de una gran parte de la población nacional que queda fuera de ese sistema de distribución económico. Entonces, ahí está el debate. ¿Qué hacemos? ¿Le damos a la población educación, salud, igualamos oportunidades o tratamos de resolver el problema estructural de la economía? En eso está la discusión. O sea, no es una cuestión resuelta. Hay una polémica de qué es qué variables habría que tocar para poder llegar a ese sector de la población que hoy estamos hablando. Esa cifra es interesante. Yo la daba en el seminario, la cifra, más o menos tenemos en Argentina, de acuerdo a una estimación, aproximadamente 8 millones de personas por debajo de los
umbrales de pobreza, considerando no solamente el ingreso, sino un conjunto de variables más amplio. Y si consideramos solamente el ingreso, estamos alrededor de unas 10 millones de personas que están por debajo del umbral de pobreza. Poquito menos de 10, 8 millones, por ahí está la cifra. Entonces, ¿cómo se saca a esa persona? Y bueno, hay distintas visiones, ahora se probó con una, que este tema de los programas de transferencia condicionada que se están aplicando en todos los países de América Latina y en algunos países asiáticos y africanos, esto que acá en Argentina tiene el nombre de asignación universal por hijo, esto fue una prueba. Y ya se vio que tuvo algún impacto más que nada en la pobreza extrema, no en la pobreza, sino en lo que se llama indigencia, o sea, en los ingresos más bajos, tuvo un efecto importante, pero se detuvo. O sea, la inflación licuó la mejora que podría haber provocado en los ingresos de acuerdo a ese programa de transferencia condicionada. Esa fue una prueba, y esa fue una prueba que apuntó a reducir la pobreza en el momento y aparte a potenciar, a igualar oportunidades por la vía de la educación y de la salud. Esa es una prueba. Habrá que ver, o sea, hay visiones encontradas, claro. Y hay que llegar al acuerdo a ver qué variables se va a tocar para tratar de disminuir los niveles de pobreza. Se nos termina el tiempo, pero digo, esa discusión, eso que planteaba el profesor, es una discusión de décadas. Sí, y seguimos discutiendo, y seguimos discutiendo siempre sobre lo mismo y los pobres siguen estando. Claro. Ese es el tema. Eso es la frase cruel esa, que los pobres están siempre, ¿no? Claro. Pero sin lugar a dudas eso lleva a una discusión sobre la política económica y por eso hace tanto que discutimos, claro. Porque en eso hay miradas diferentes, obviamente. Profesor, gracias por venir, gracias por la gentileza que ha tenido y por distinguirnos con su presencia en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Ya volvemos. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. Invertí en Morena 12 en Martín García 724. 30% de rendimiento asegurado. Elegí el tuyo llamando al 471-5022. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. IMIX, CIAFA. Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Certificación Normas ISO 9001. La Cámara de Comercio de Córdoba realizó un estudio a través del Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio sobre estudio y evolución de la actividad comercial en el primer trimestre del 2015. Algunas de las conclusiones son realmente muy interesantes y hemos invitado precisamente al presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Alfredo, porque en términos generales la percepción tanto en la economía como en el sector comercial en algunos casos dan datos muy significativos de las perspectivas, inclusive del desánimo en muchos sectores, precisamente del comercio de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Horacio, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo ves? No sé, cuando arrancás viendo el monitor, asusta. Lo primero que asusta. Sí. Convengamos que asusta. Sí, es verdad. Lo bueno de esto es que ya ser el quinto trabajo consecutivo que venimos realizando con el Instituto de la Bolsa, vos podés comparar estadísticas. El problema de este primer trimestre del año 2015 nos está demostrando que la percepción de la economía nacional está muy mal. Digo, el comerciante de la provincia de Córdoba, hay más de un 50% que dice que está peor que el año anterior. Uh-huh. Cuando vas a la situación comercial específicamente, te dice que está peor que el año pasado. Cuando hablas de ventas, cuando hablas de empleos, todo es peor que el año anterior. El dato positivo, me parece, del estudio es que en las cuatro variables, que sea ventas, empleo, rentabilidad e inversiones, más del 50% de los comerciantes cordobeses te están diciendo que van a estar mejor en lo que resta del año.
y siempre apuntando que van a estar mejor en el segundo semestre del año. La lectura de esto, no sé si la tenemos que hacer pensando eso, en que hay un fin de ciclo. Eso tiene que ver, te iba a preguntar, ahora, si vos pensás que eso tiene que ver con que el empresario, el comerciante, está pensando que va a haber un cambio que está asociado al cambio de gobierno. Sí, yo no tengo duda, Alfredo, porque si lo veíamos el año pasado, esto en el tercer trimestre, cuando hablábamos en agosto, en septiembre, de lo que iba a pasar, muchos veíamos que a este tiempo íbamos a llegar con menos empleo, íbamos a llegar con un dólar más alto, íbamos a llegar con menos volúmenes de venta. La verdad que hay menos, pero no es tan malo. Y hay un gran dato para resaltar, que el empleo se ha conservado. Me parece mantiene. Que el 65% dice que mantiene el empleo. Cuando vos le preguntás si las tareas que la va a desarrollar en el segundo semestre del año va a ser con la misma cantidad de gente, más del 40% te dice que seguramente tendrá que ocupar más mano de obra. Entonces esto indudablemente que está asociado a un fin de ciclo de gobierno, ¿no? Claro. Ahora, dentro de ese marco del fin del ciclo de gobierno, ¿a qué apuesta el comerciante concretamente? ¿A qué tipo de política económica y qué tipo de modificación o transformación se necesita para que ese espíritu, digamos, de mejora, de optimismo se concrete? Y me parece que la libre competencia, me parece que cuidar el tema de ventas ilegales, que hoy está tan en la palestra. Cuando le preguntás al comerciante cuáles son los factores más importantes, empiezan el costo impositivo, claro, que en Córdoba tenemos un costo alto, es uno de los problemas. La falta de financiación pega en absolutamente todos los sectores del comercio y de los servicios. Uh-huh. El sistema de la inseguridad está pegando en los comerciantes también. Entonces, sí, esto, la falta de importación de productos. Hay muchos comerciantes que hoy no están vendiendo porque no tienen que vender. Hay fabricantes que no pueden proveer de mercadería porque no consiguen importar la mercadería que les falta para terminar el producto. Este combo de factores me parece que es lo que apunta cuando haya un cambio de gobierno, con reglas más claras. Uh-huh. Te llevo a esto que decías, Horacio, de una cierta expectativa esperanzada, crees ver en el caso de los comercios, y que estaría asociado potencialmente a que va a haber un cambio de gobierno. ¿Eso pensás que implica que rápidamente se percibe un cambio en la situación, digamos, en el año que viene? ¿O es un cambio que va a llevar su tiempo? Yo creo que es rápido porque es muy dinámico el sector del comercio, Alfredo. Como todos sabemos, lo que el comercio significa para los gobiernos, el comercio le aporta a la provincia el 62% de lo que recauda en ingresos brutos. El comercio en la provincia tiene más de 250.000 empleados. Me parece que es tan dinámico que el cambio sí puede ser rápido. Miremos las medidas. Si decimos, la inflación se baja, nadie va a esperar en bajar una inflación de 32 puntos a 8, pero la gradualidad en la baja seguramente va a ser inmediata con el próximo gobierno. Cuando hablamos de sustituir de las importaciones, de liberar para poder fabricar los productos y que el comerciante tenga que vender en su negocio, seguramente que eso va a ser inmediato. O sea, a mí me parece que sí es a corto plazo. El otro motivo por el que podemos ver que las expectativas son positivas, también lo tenemos que ver en que el comerciante venía perdiendo durante 11 meses consecutivos. El comerciante perdió de enero a noviembre todos los meses. Recién se estabilizó un poquito en el mes de diciembre. Entonces digo, esto es el decir, no se puede perder más. Si no tenemos esperanza en que tiene que cambiar, seguía lo que anunciábamos fines del año pasado, baja de persiana y pérdida de empleo. El sector informal, mejor digo, la economía informal, el comercio informal, ¿en cuánto incide? O sea, por estos días, esta semana ha sido crucial para ustedes. Terrible, estos días fue terrible. Hoy tuvimos que salir con un comunicado porque otra vez los comerciantes del área central son las víctimas de las diferencias entre el gobierno provincial y el gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Nosotros, cuando tuvimos que salir a aplaudir a la municipalidad porque decíamos que el intendente puso a su hermano a controlar el área central de la ciudad en un área tan complicada para nosotros. Cuando dijimos que este gobierno municipal ha hecho una buena tarea en los años, porque en el último mes del intendente Giacomino teníamos más de 2.000 puestos de vendedores ambulantes en el centro de la ciudad y llegamos a tener solamente 17, y un sábado de hace 2 meses, 0 vendedores ambulantes. Pero hay conflictos como este último mes, claro, y de nuevo volvemos a tener el área central, no solo lleno de manteros, de vendedores ambulantes, sino de gente que vende choripanes en la vía pública. Sin importar, no es un tema impositivo, todo parecería como que es un tema de impuestos. Nosotros no podemos desconocer que cada uno de los vendedores ambulantes que está ahí
atrás de ellos tiene una familia, tienen que comer. Entonces, socialmente hay que atenderlos al problema. Lo que no puede ser es que no veamos la trazabilidad de la mercadería. Si no hubiese quien vende vendedores ambulantes o mercadería ilegal, no habría robos. No podemos permitir que no se controle qué tipo de alimentos se venden en la vía pública. Nosotros hoy vemos que frente a una zapatería que está instalada en el área central de Córdoba hace 25 años, vienen, tiran una manta y venden los mismos zapatos que adentro, ya, que seguramente son de origen dudoso. Entonces, digo, es un tema que nos golpea muchísimo. Vos hablaste de falta de financiamiento, ¿no? Sí, totalmente. No existe. Sin embargo, las 12 cuotas insufló las mucho. Las 20 y las 12. Las 20 y las 12 insufló mucho. Yo creo que, Ricardo, es lo que termina salvando el mes de diciembre. Si bien diciembre siempre es un buen mes, pero cuando lo comparamos con el diciembre del 2013, el 2014 fue mejor. Uh-huh. Esto pegó fuerte dos grandes programas que se han hecho, que uno son las 20 cuotas del Banco de la Provincia de Córdoba y el Ahora 12 del Gobierno Nacional. El Ahora 12 fue un poquito más lento porque solamente va sobre algunos artículos del comercio y sobre algunos sectores de la economía del comercio. En vez, el plan 20 cuotas del Banco de la Provincia de Córdoba abarca todo el sector comercio, claro, y servicio en general. ¿Cuánto dinero se, de alguna manera, insufló? El Banco de la Provincia de Córdoba hasta el 30 de enero había inyectado algo así como 1.000 millones de pesos al sector comercial y de servicio. Te llevo de nuevo a esto de la venta ilegal, ¿no? Tomó mucha influencia en los medios, digo, por estos días, la situación en las saladas. Sí, sí. En alguna oportunidad se habló de que en Córdoba se iba a instalar una cosa parecida a la salada. En el predio Forja, sí. En el predio Forja, sí. Que después eso no evolucionó. De todos modos, en Córdoba, ¿hay sectores o zonas donde haya ferias que tengan la característica que tiene la salada? No de esa magnitud, de esa característica. Sí hay ferias internadas. Me parece que en aquel momento fue una buena articulación entre los sectores privados y los sectores públicos. En ese momento, bueno, la legislatura de la provincia, sí, ha dictado una ley prohibiendo erradicación de grandes superficies por 180 días para poder estudiar, uh-huh, y analizar qué es lo que se venía. El intendente Mestre tomó la decisión de no autorizar la erradicación en el predio de Forja. Esto es, dio un poco de tranquilidad y dio un marco, pero indudablemente que el trabajo que se ha realizado meses atrás en el área central, esto desencadena que los vendedores ambulantes se agrupen en otros sectores y estemos hablando de dos fenómenos que son las ferias internadas y las ferias a cielo abierto. Uh-huh. Hicimos un relevamiento. En los últimos 12 meses han crecido muchísimo las ferias a cielo abierto, que lo podemos ver todos los cordobeses en el Parque Las Heras, en la Plaza Central de Villa El Libertador, en la ruta, en la autopista cuando vamos a Altagracia o en San Vicente. Pero solamente son fines de semana y en muchos de los casos también son artesanos, no es solamente que venden mercadería de dudoso origen, como decimos nosotros. El fenómeno más grande es el que se da en las ferias internadas, que si bien no han crecido en cantidad, sí han crecido la cantidad de puestos dentro de las ferias internadas. Pero bueno, es mucho más fácil para los gobiernos controlar una feria internada que vendedores que estén manteros en el área central de la ciudad. Claro. Entonces, digo, nosotros no estamos por el cierre de las ferias internadas, lo que sí estamos por la regulación de las ferias internadas. Nosotros elevamos al Consejo Deliberante de la Ciudad un proyecto de ordenanza de ferias internadas, no lo han tratado nuevamente esta semana, la semana próxima estamos presentando en el Consejo Deliberante de la Ciudad una propuesta, un proyecto de ordenanza para regular definitivamente las ferias internadas en la ciudad. ¿Cómo está la rentabilidad? Y la rentabilidad está mal, o es, como vos has visto en el estudio, es uno de las mediciones que se han hecho. El 47% de los cordobeses dice que tiene menos rentabilidad y el 31% tiene la misma, uh-huh, o sea que es muy poco el que tuvo mejor rentabilidad en este trimestre con respecto al trimestre del año anterior. Termino con esto. Todo lo que se vende en la salada no se consume en Buenos Aires. Seguro que no. ¿Hay parte de eso que se vende en Córdoba? ¿Y cuáles son los canales de comercialización? Sin duda que son estos tipos de canales, ¿no? Los canales en las ferias o en la vía pública son los canales más grandes que hay. De todos modos, lo que... Bueno, el boca a boca en la personalización de la venta. O sea, llevando de un lado para otro. Pero es que hay tour de compra que se hacen a la salada para que vienen los colectivos. Lo que sí, ajá, Córdoba no es... Las principales ciudades son al norte de Córdoba que, ajá, van a comprar a la salada, ¿no? Es un problema. De todos modos, nosotros desde Córdoba me parece que tenemos muy poco que hacer para la salada. Esto que han hecho en Buenos Aires ahora no es voltear puestos de la salada. Son puestos que estaban fuera de la salada, ¿no? Sí, sí. En materia de inversiones, ¿quién arriesga?
qué, digamos, cuál es el grado de confianza que tiene el comerciante hoy para seguir invirtiendo? Hoy no está invirtiendo nadie. Hoy podemos ver en la calle que no hay inversión. Nosotros vemos que no hay desarrollo de nuevos negocios. No vemos. Lo que sí, estamos más allá de algunos datos informativos que hay en el día de hoy, no hay nuevos locales desocupados. Nosotros lo que vemos es la rotación normal de locales. Cierra un negocio y abre otro. O cierra uno en el área central porque le es más caro y se va a alguna arteria principal de un barrio de la ciudad porque baja costos. El comerciante invierte, el comerciante y la familia trabaja en los negocios. Ahora, para invertir hay que tener plata. Si hablamos de que venimos de un año sin rentabilidad, claro, el comerciante no tiene la plata guardada. Lo que va a necesitar es que haya inversiones para poder invertir. Horacio, gracias. Gracias, no, gracias por venir, gracias por este panorama. Panorama bastante interesante, ¿no? Sí, sí, y esperanzador que tengan expectativas de que a futuro la situación va a mejorar un poco. Eso es lo más importante. Gracias, Horacio. Muchas gracias, gracias a ustedes. Cuando regresemos, hablamos con Marcelo Capero. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. Invertí en Morena 25, en Arellano 770. 30% de rendimiento asegurado. Elegí el tuyo llamando al 471-5022. Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. ¿Cuántas personas que vos conocés abandonaron el estudio, la especialización laboral, el deporte, el esfuerzo por la vivienda u otras cosas? Por el solo hecho de hacerlo más fácil, o de haber tenido alguna dificultad, o de buscar una solución ya. Esas soluciones que nunca llegan. Pero después, en esos reencuentros de la vida, después de 10 o 15 años de estar alquilando, se encuentra con un conocido que no le aflojó y que tiene mejor vida, que tiene mejores logros y que incluso tiene casa propia. Bueno, pero lo que pasó, pasó. Lo importante es el futuro. Nunca es tarde para volver a empezar. Con Horizonte vos tenés un camino accesible, seguro, sin sorpresa y con la certeza de nunca perder lo aportado. Haces esto y tenés aquello. Por ejemplo, entre otras fracciones, Carradas de Horizonte, una fracción recientemente adquirida por la cooperativa para 2.300 nuevas viviendas. Esta vez no la podés cerrar. Una de estas casas tiene que ser tuya. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Bueno, Alfredo, estamos con Marcelo Capello. Bueno, le agradecemos, a Marcelo que a ustedes, ha venido. Director del IERAL, sí, y además señor, que ha venido en varias oportunidades de manera tal, sí, que señor, le agradece. Sí, además, señor, director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, señor. Y bueno, después de tratarlo tan bien, vamos a arrancar un poco. Pegándole un poco. Pegándole un poco. Creo haber visto un informe sobre la situación fiscal que ha hecho el IERAL, ¿no? Ayer sacamos algo. Sí. Tuvimos no, una charla. No nos resumís en algunas líneas la evaluación que hicieron ustedes. Hay variables de enero, febrero, marzo, según, por ejemplo, el gasto público solamente se conoce el de enero. Uh-huh. El gasto sigue creciendo arriba del 30% anual, 4 o 5 puntos arriba de la recaudación si uno no tiene en cuenta los ingresos que le pasa el Banco Central al Tesoro. Y por ende el déficit se sigue ampliando. El déficit primario se más que duplicó en enero de este año contra el del año pasado, en términos nominales, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Digamos que el déficit primario, digo para los televidentes, es el déficit antes de atender los servicios, claro, de la deuda. Es decir, antes de pagar los servicios de la deuda, ¿cómo dan los numeritos? Claro. Nosotros calculamos que el año pasado ese déficit primario, sin los ingresos del Banco Central, uh-huh, que van al Tesoro, puede haber estado en 2,5% del PIB de déficit, uh-huh, y que este año puede estar en 3,5% de déficit, o sea que se agrava notablemente el déficit.
para el gobierno que trae una evolución fiscal donde todos los años tiene más desequilibrio, eso no ha sido demasiado problema en la visión del gobierno porque lo ha ido siempre financiando con el Banco Central. Cuando uno ve cómo ha ido financiando desde el 2010, 2011, que es cuando el déficit empieza a crecer, primero echó manos a la reserva del Banco Central para pagar deuda. Sí. Desde el 2011 en adelante eso siempre ha sido importante. Al año siguiente se volvió muy importante los adelantos del Banco Central en pesos para que el gobierno gaste. Desde el 2012 también más de un punto del PIB cada año de adelantos. Y en el 2013 se volvieron también muy importantes, en el sentido de ser 1% del PIB o más, las utilidades que el Banco Central le pasa al Tesoro para que gaste, también con emisión de pesos, porque no tiene financiamiento. Ahora, ¿esto puede seguir a futuro? No, porque el año que viene no hay más reservas para pagar la deuda. O sea, el hecho de usar parte de las reservas, 8.000, 9.000 millones de dólares por año, para pagar deuda en dólares, es hasta este año. El próximo gobierno no tiene esa facilidad, entre comillas. El nuevo gobierno está obligado o a arreglar el tema de la deuda para volverse a financiar, arreglar el tema de los holdouts, o provocar un ajuste fiscal para no caer en default. Está obligado por las circunstancias. Esa va a ser una de las herencias conocidas más importantes, que es el tema Reserva Banco Central y cómo se van a afrontar el año que viene las obligaciones fiscales. ¿No tiene chances de utilizar instrumentos, no sé, qué sé yo, el componente financiero del acuerdo con China, el swap? Sí, son, digamos, ese tipo de instrumentos para ir llevando la cosa. A muy corto plazo lo ha ido manejando de esa manera. Ahora es difícil pensar que a largo plazo se siga manejando con ese tipo de swaps que son a un año de plazo, porque me parece que en ese caso el nivel de riesgo de Argentina empezaría a subir, porque las reservas netas de ese tipo de reservas, o sea, si uno a la reserva le resta ese tipo de activos, de pasivos, que son a 12 meses o menos, ya ahora estarían en torno a los 15.000 millones de dólares, sin contar 5.000 millones de dólares aproximadamente de importaciones que se han devengado y no se han pagado. Si uno saca eso, las reservas netas ya terminan estando en torno a los 10.000 millones de dólares. Claro. Y lo que le van a entregar al próximo gobierno seguramente va a estar por debajo de ese nivel ahora, cuando descontamos. Ese análisis es a enero y falta toda la campaña electoral. Claro. Yo creo que hay herencias previsibles y conocidas. Puede ser mucho más complicada el escenario hacia fin de año. Están las herencias conocidas, previsibles, como la de las reservas, un déficit fiscal muy alto, el problema de los subsidios y las tarifas que alguien lo va a tener que resolver, claro. Digamos, 5 puntos del PIB que se gasta en subsidiar tarifas de energía, eléctrica, gas, agua, transporte. Eso es conocido. Porque sea conocido no quiere decir que no sea un problema muy importante, claro, a resolver. Yo creo que hay otras herencias que van a ir apareciendo con el correr de estos últimos meses, como decías. Sí. Por ejemplo, normalmente un nuevo gobierno, una de las cosas que hace para financiarse es una moratoria impositiva. Uh-huh. Este gobierno ya le largó la moratoria ahora, este año. Claro. La emisión que hace el Banco Central para prestarle al Tesoro se concentra mucho en diciembre, en noviembre y en diciembre. ¿Qué pasa si este gobierno que se va adelanta esa emisión que normalmente se da en noviembre y diciembre y la hace de ahora hasta octubre? El nuevo gobierno va a ingresar y va a tener límites legales para poder emitir, porque hay límites al Banco Central para que le emita para el gobierno. Si este gobierno ya le usó esa capacidad de emitir, el nuevo gobierno va a tener que pagar aguinaldos, sueldos y posiblemente no tenga posibilidad de emitir dinero este año. Si ya agotó la capacidad el gobierno saliente, salvo que modificara nuevamente la carta orgánica del Banco Central, cosa que es difícil hacerla en medio de diciembre. Yo creo que van a seguir sumando gente al sector público, van a seguir sumando empleo público, pasando a planta permanente contratado, pero también con empleos nuevos, como ha pasado con la agencia de inteligencia nueva creada. O sea, va a haber más empleo público en estos últimos meses. Por eso, están las herencias conocidas y están estos nuevos paquetes que van a ir quedando, que van a ir surgiendo en los últimos meses, y también alguna aceleración en el gasto público. Ahora, hay un dato de que la mayoría de los candidatos presidenciales hablan se retrotraen después al poco tiempo. El cepo.
Bueno, si... ¿Quién va a tocar el cepo? ¿Es el tema? Cepo se puede solucionar. Ahora, si uno lo quiere solucionar muy rápido, como en algún caso se ha anunciado, eso implica combinar una serie de políticas que son duras. O sea, para poder eliminar el cepo, no sé si se dijo el primer día o la primera semana. Sí, algo así. Implica devaluar el dólar, el tipo de cambio oficial, implica también negociar rápido el tema de la deuda para que puedan ingresar capitales por ese lado, bajar el déficit fiscal rápidamente, una serie de medidas que son poco simpáticas para un gobierno que recién inicia. Uh-huh. Bueno, uno sabe que se suelen anunciar cosas y después cuando se está en el poder se dice, bueno, sí, pero. Lo vamos a ir haciendo un poco más lento. ¿Ahora es inevitable el ajuste? Algunos de ellos sí, como el tema subsidios es insostenible. El tema subsidios es insostenible. Hay otros que pueden compensar, por ejemplo, el tema de impuestos a ganancias también es insostenible, pero en ese caso beneficiaría a los asalariados. Claro. Ahora, un gobierno que haga las dos cosas a la vez, ajuste el impuesto a las ganancias y ajuste los subsidios, el efecto neto sobre los asalariados va a ser negativo. Va a ser negativo. Y largamente negativo. Sin contar el tema de retención y sin contar impuesto al cheque, sin contar absolutamente nada de eso. Eso no se puede tocar. O sea, eso es parte de lo que a veces se anuncia, vamos a solucionar el tema de ganancias. Sí, yo creo que realmente hay que solucionarlo. Pero lo más probable es que también haya ajuste de subsidios y de tarifas. Y cuando uno ve los montos en juego, claramente lo de tarifas va a ser más grande que lo que se pueda mejorar por lado de impuestos a ganancias. Digo, hay que ver cómo se lo instrumenta, ¿no? Se supone que va a haber tarifas sociales, ayudas sociales, pero tengo la percepción que el asalariado medio, el que está pagando impuestos a las ganancias ahora que está en un salario que es el doble del promedio, ese entre la suma y la resta posiblemente quede peor y no mejor, aunque le ajusten el impuesto a las ganancias. O sea, le queda una situación al nuevo gobierno, repito, que es bien complicada y que aún ganando... por ejemplo, Scioli, las elecciones si fuera candidato por el oficialismo. A lo mejor demora tomar algunas medidas, pero las va a terminar tomando a lo mejor en el segundo año, tercero, por imperio de las circunstancias. Recién, digamos, marginalmente mencionaste el problema de reservas y demás, y eso nos lleva a pensar, y dijiste que el próximo gobierno en algún momento va a tener que recuperar el tipo de cambio, ¿no? ¿Tienen estimado ustedes el nivel de atraso cambiario, el impacto de eso sobre la competitividad? Mira, es difícil hablar, Alfredo lo sabe, que es economista, de un tipo de cambio de equilibrio, ¿no? Porque hay diferentes visiones. Pero hay algunas reglas que uno puede seguir o hacer varios cálculos. Por ejemplo, el tipo de cambio del año 2007... porque el 2007 fue un año con ciertos equilibrios, superávit comercial, no había déficit fiscal, la economía crecía mucho. Ese tipo de cambio, trayéndolo a valores de hoy, está arriba de 13 pesos, acercándose a los 14 pesos. Está bien, a lo mejor no hay que volver al año 2007, pero no estamos diciendo volver al año 2003, sino que el tipo de cambio del 2007, con una economía que funcionaba bastante bien, hoy es 13, 14 pesos, debe estar ya más cerca de los 14, ¿cierto? Y todavía falta la inflación de estos últimos meses. Me parece que el nivel de atraso cambiario que existe requiere, o va a requerir en el tiempo, hay que ver si se soluciona con un shock, en forma gradual, de una suba por lo menos de un 30% el primer año de gobierno. Además de que ya va a haber transcurrido cierta inflación de acá a ese momento, ¿no? Lo que yo veo, ¿no?, es que de los candidatos presidenciales toman algunas cosas, pero no dan la impresión de tener ninguno una proyección sobre medidas económicas futuras, es decir, cuál va a ser, digamos, los desafíos que tienen para transformar la economía que viene o que van a tener en sus manos. Me da la impresión esa, no sé si la ausencia, de ideas. Propuestas más concretas, más concretas. Sí, también va a haber aspectos favorables en el nuevo gobierno, como la posibilidad de que, no sé si al comienzo ingresen rápidamente capitales del exterior, pero sí que se empiecen a usar más rápido los capitales que están en el interior, pues, en dólares, en caja de seguridad. Esos ahorros es probable que después de ajustar el tipo de cambio, claro, y ante una situación de mayor certidumbre, deban
gastarse, o mucha gente piense que es el momento de gastar ese dinero para poder aprovechar ese poder adquisitivo de un dólar a lo mejor un poco más caro. Eso hace falta un show de confianza. Por eso yo creo que en la primera parte el nuevo gobierno puede llegar a mejorar, por el lado de la confianza, de ingreso de capitales o uso de capitales existentes, lo que son la venta de autos, la construcción, la inversión en general, pero lo que va a estar complicado es el consumo masivo por todo lo que va a quedar por el otro lado, que es lo que recién hablábamos. Claro. El tema de los subsidios y alguna posible devaluación, que al inicio genera algo de inflación, pero además, como para que eso tenga éxito, tiene que ser acompañado con un plan antiinflacionario. Normalmente ese primer año los salarios crecen menos que la inflación y que el tipo de cambio. Por eso este gobierno está tratando de evitar devaluar, está tratando de evitar ese costo político que el año pasado lo pagó, aunque esa devaluación del año pasado también les ha servido para llegar este año sin un ajuste mayor, ¿no? Marcelo, gracias. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Cuando regresemos, el comentario final de Alfredo Blanco. Ya volvemos. Britos y Asociados. El Ladrillo, el lugar más seguro para tus ahorros. Llama al 471-5022. La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Ada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso. 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam. Chapa y pintura. Automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Cierre final de esta edición de Objetivos, luego de los auspicios de Alfredo Blanco. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620-25. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La Muni te recuerda que muchos trámites los puedes hacer directamente online, en cualquier computadora. Ingresando a www.córdoba.gov.ar podés solicitar copias de actas de casamiento, nacimiento y defunción, iniciar la habilitación de tu negocio, registrarte como proveedor, consultar multas municipales, informarte sobre vencimientos e imprimir tus cedulones, entre otras gestiones. Es muy simple y el sistema te guía paso a paso. Ahorra tiempo. Hacé tus trámites en www.córdoba.gov.ar. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Colector. Junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Mario De Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec. Alfredo, yo creo que este es un programa que deja mucho para pensar. Sí.
Voy a tratar de hacer un comentario que tiene que ver con los tres bloques, en realidad, ¿no? Lo primero que quisiera decir, y que tiene que ver con la conversación que tuvimos con el profesor Paz en materia del tema de pobreza, que tuvo tanta repercusión pública, las declaraciones de funcionarios los últimos días, voy a decir una cosa. Hay una cosa que ha dicho Iscovich, que es el responsable del INDEC, que es cierta, que medir pobreza es una cosa compleja, lo que pasa es que los organismos están para hacer cosas complejas. Claro. De hecho, es complejo lo que nos decía Paz. Uno puede medir pobreza por ingresos, puede medir pobreza de una manera multidimensional, como el trabajo que él realiza, donde incorpora otros elementos cuya carencia determinan que una persona esté en situación de pobreza. Pero lo concreto es que es increíble que un gobierno que habló, y sigue haciéndolo, de la importancia de la redistribución del ingreso, llegue a la conclusión que no se debe hablar de pobreza, no publique los datos o diga que es algo estigmatizante medir la pobreza porque es estigmatizar a los pobres, que es lo que ha dicho lamentablemente en una expresión por demás desafortunada de las que viene teniendo el ministro de Economía, ¿no? Uh-huh. Me parece interesante señalar que los datos y las referencias que nos daba Paz van en línea con algo que nosotros hemos comentado muchas veces, que la pérdida de dinamismo de la economía de hace algunos años, que explica que el crecimiento de la economía parecería que se agotó hace 2 o 3 años, y esto también se ve en lo que él nos decía de los datos de pobreza, que hubo una reducción de la pobreza, uno la mida por pobreza por ingreso o media pobreza multidimensional, como le llama él, pero que eso fue algo, que esa disminución, se detuvo esa disminución, y probablemente si tuviéramos datos, digamos, muy recientes, advertiríamos que comienza a crecer nuevamente. Y él decía bien, este es un tema de la agenda del próximo gobierno, claramente complicado, pero muy relevante, porque es un problema que va a acompañar a la Argentina durante seguramente décadas, entonces es un tema que debería estar en la agenda de la política económica del próximo gobierno. Claro. Y hablando de esa agenda, digo, esto lo relaciono con lo que decía Marcelo Capello, que decía, bueno, el próximo gobierno tiene algunos elementos que hereda, que se conocen. Todo el mundo conoce el problema con la inflación, todo el mundo conoce el problema del atraso cambiario, todo el mundo conoce el problema de desequilibrio de la estructura de precios relativos, lo cual no quiere decir que sean sencillos, dice conocido, no quiere decir fácil. Y esto le agrega un ingrediente, que muchas medidas de política económica, las cuales puede llevar el intento de solución de esta triada de problemas que mencioné, pueden llegar a tentar contra objetivos que tengan que ver con distribución del ingreso, claro, disminución de la desigualdad o reducción de la pobreza, ¿no? De manera tal que ahí se va como complicando cada vez más el panorama que van a tener que afrontar el próximo gobierno, sea cual fuere, y que, tal como vos decías, sin lugar a dudas, no dicen mucho de lo que van a hacer. Claro. Y hablábamos en el corte, lo peor podría ser que no lo digan, porque sigan aquel consejo de un expresidente que dijo, si digo lo que iba a hacer, no me votaba. No me habían votado. Esperemos, claro, que no sea por eso esta especie de silencio propositivo, digamos, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el costado, digamos, que un poco más esperanzador? Bueno, el costado más esperanzador tiene que ver con que el cambio de gobierno puede cambiar algunas, claro, expectativas. Que es la esperanza, lo decía, de los comerciantes. Y Marcelo Capello dijo, puede haber en ese sentido una recuperación en algunos sectores, la reinserción dentro del circuito económico de recursos que están afuera, y que se reflejaría también esta mirada un poco esperanza de materia expectativa en lo que dice el monitor de los comerciantes, que, claro, dice, estamos peor que el año pasado, estamos con dificultades, pero pensamos que el año que viene vamos a estar mejor. ¿Por qué pensamos eso? Porque tenemos expectativas esperanzadas de que el cambio de gobierno vaya acompañado de un cambio de ciertas políticas que les permitan recuperar, digamos, un crecimiento, bueno, al sector. Es, ¿no?, bueno eso, ¿sabes por qué? Porque digo, bueno, volvemos, de ese optimismo contrasta con el silencio o la apatía de dar algunas medidas o algunos proyectos, claro, de los candidatos que eventualmente son los que van a generar esa confianza más adelante. Sí. Y me quedé pensando en lo que decías de la distribución de la riqueza. Nos olvidamos, tal vez por el tiempo, de hablar del tema inflacionario. Porque si nos basamos en lo que dice el INDEC,
18, 20% anual. Y los gremios consiguen 32, 37, 38% y el gobierno sigue insistiendo que la inflación es 20%, estaríamos ante un gobierno absolutamente revolucionario porque estaría redistribuyendo riqueza en forma exagerada. No, lo que pasa es que todo el mundo sabe que los datos del INDEC no los cree nadie. Pero digo, y el último ingrediente de complejidad. Lo que pasa es que no lo cree tratado, el gobierno ese. Sí, el gobierno tampoco lo cree. No, bueno, pero lo dice. Sí. Pero el último ingrediente de complejidad es que entramos, lo hemos dicho el programa pasado, entramos ahora a un periodo de discusión salarial en la cual vamos a ver los que piden el 40 y los que quieren dar el 20, sí. Y eso va a generar seguramente algún ruido adicional. Nos tenemos que ir. ¿Te gustó la nueva casa? Es muy linda la nueva casa, es muy buena además la gente que nos ha recibido, así que sí, estoy contento. Señores, nos vamos, esto ha sido todo por hoy, así que nos volvemos a encontrar en el transcurso de la próxima semana. Que tenga muy buenas noches. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios, el lugar más seguro para tus ahorros. Favicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam,